Y ojo, ojo a estas durísimas, durísimas declaraciones que ha hecho el director de Days Gone, que asegura una cosa que a mí personalmente me preocupa bastante, que Metacritic lo es todo para Sony. Es decir, que es una página que tiene la capacidad de condicionar a una de las más grandes desarrolladoras de videojuegos que hay en la industria. Metacritic. Vamos con ello en este vídeo. Vamos allá con un poco de toxicidad. Buenas y bien, Hereda Empresas y Salva Industrias, por favor, en este vídeo sí que os necesito, pero aquí ya hay que ponerse serio porque esto que acabo de leer, yo me he puesto, lo he tenido que leer como 4 veces porque digo, esto no sé, aquí debe de haber algún tipo de cosa que se me ha escapado, no creo que esto lo haya dicho así, pero sí, lo ha dicho de esta manera tan tajante el director de Days Gone. Esta información, con que el artículo lo leo de Vandal, es una información que está trascendiendo y está corriendo como la pólvora y ha desatado una polémica espectacular en todas las redes sociales. Es impresionante. Que esto esté pasando a día de hoy, una vez más refuerza pues esa teoría que tenía yo desde hace tiempo, que lo de Metacritic ya está no solo condicionando a los usuarios, sino que también la propia industria tiene como cierta fijación en lo que se puntúa ahí. Y eso ya me parece peligroso, porque que haya algún que otro usuario que en algún momento, ¡oh, mira, tiene más nota mi juego que el tuyo! Pues eso puede pasar, hay mucho niño chico suelto, ¿de acuerdo? Eso pasa habitualmente, pero cuando ya son las propias desarrolladoras las que están siendo sugestionadas por un montón de periodistas, pero por un puñado, ¿eh? No estamos hablando de miles de periodistas, estamos hablando de un puñadito. Que en Metacritic hay juegos que yo qué sé, que rozan 70 críticas, 80 críticas, hechos por una persona cada una. Hechas por una persona cada una. Lo cual, vuelvo a decirlo, me resulta muy, muy inquietante. Esto, a todos esos que tanto se preocupan del devenir de la industria del videojuego, esto sí que os tendría que inquietar muchísimo. Inquietar, pero a unos niveles que ahora vamos a leer lo que dice, porque es muy grave. Es muy grave lo que se dice. John Gavin, ¿vale? John Gavin, en este caso, perdón, guionista de Days Gone y codirector junto a Jeff Ross, asegura en una entrevista en el canal de YouTube de David Jaffe, el creador del God of War y el Twisted Metal, que la puntuación del agregador de noticias Metacritic es muy importante para Sony, pero no solo importante por el tema de la imagen, sino a la hora de decidir ciertas cosas. Hasta el punto en el que la empresa puede retirar a un director creativo de su puesto si no alcanza cierta cifra de puntuaciones de la prensa. En serio lo digo, esto es muy grave. Esto es muy grave. Que la nota de Metacritic quita puestos de trabajo en la industria. Que la nota de Metacritic de verdad ha condicionado el puesto de trabajo del director del Days Gone. Es que es básicamente lo que está dejando caer este hombre. Continúa. Me lo tomé mal, para ser sincero. Responde Garvin al ser preguntado por cómo recibió las críticas al videojuego en su lanzamiento. Days Gone tiene en Metacritic un 71 sobre 100, lo que viene a ser un 7 sobre 10. Esta es la realidad de Sony. La puntuación de Metacritic lo es todo. Si eres el director creativo de una saga y tu juego sale con un 70, no vas a ser el director creativo de esa saga durante mucho tiempo. Palabras textuales que se están recogiendo en todos los medios de información. Vuelvo a decirlo, esto es muy grave. Esto es muy grave y muy peligroso. Porque una cosa es que nos gusten más o menos las decisiones que pueda tomar Sony, Microsoft, Nintendo, tal, 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 con sus propias cosas. Pero es que esto, el poder de decisión, se lo está dando ya un periodista. Es decir, que vas a moldar los juegos de tal manera que le guste ya no a tu público general, sino a una serie de periodistas para que lo puntúen bien, que de eso depende absolutamente todo. Sobre todo, vuelvo a insistir,
puestos de trabajo. Es que lo que ha dicho es gravísimo. Es que además continúa con lo siguiente que todavía lo agrava más. Y aquí es donde necesito a los heredaempresas, os necesito on fire. Os quiero fuertes, más fuerte que nunca, modo Super Saiyan, ¿vale? Dice, a pesar de las críticas variadas, Days Gone tuvo un buen recibimiento en las tiendas físicas y digitales en todo el mundo durante su lanzamiento. Fue el juego más vendido de la PlayStation Store, de la tienda de Sony, durante el mes de abril. A ver, eso también es una obviedad, era el gran lanzamiento, pero bueno. Durante el mes de abril de 2019, en Japón superó los estrenos de God of War, lo que es en su lanzamiento, superó los estrenos del God of War y del Horizon Zero Dawn. Aunque evidentemente vendió menos que estos dos en términos globales, pero tuvo una caída muy fuerte en los mercados. Y en España estuvo varias semanas de ese año en primera posición. Eso ya no lo recuerdo tanto, pero si lo dicen, pues ahí están los datos. Y fue el juego en formato físico más vendido en el mes de lanzamiento. Es decir, que una cosa es como le fuera después, ¿no? Que no aguantara mucho el paso de las semanas y eso, pero que tuvo un gran lanzamiento. Sin embargo, recientemente conocimos que Sony Entertainment y denegó a Ben Studio hacer una secuela de Days Gone por el recibimiento por parte de la crítica y por lo largo que fue el desarrollo. Según Jeff Ross, director de la primera entrega, asegura que habría tenido un modo cooperativo y tal, que pensaban hacer todavía un juego mucho más ambicioso de lo que acabó saliendo. La gravedad de esto es que ya no me vale el discurso ese que hasta hace poco tenían unos cuantos cuando dijeron lo del Days Gone 2. ¡Oh, el Days Gone 2! Pero es que el Days Gone 2, eso... Si el primero fue un fracaso de ventas y todo eso... Eso, ojo dicho, por los típicos haters habituales que lo quieren justificar siempre todo, ¿no? Cada vez que hay una decisión que es mala hacia su gran multinacional favorita, de alguna manera intentan defenderlo, en vez de coger y decir, pues no me vale eso. Aquí a luchar por esa secuela del Days Gone, que es lo que tendrían que estar haciendo unos cuantos. De hecho, ahora en este vídeo voy a incitar a ello. Pero siguiendo con el tema, estamos hablando... En este artículo, por lo menos, dicen que las ventas durante su mes de lanzamiento fueron buenas. Pero que Sony lo que tuvo en cuenta fue la dichosa nota de Metacritic. Que fue la dichosa nota de Metacritic lo que tuvo en cuenta Sony. Y la nota de los periodistas, porque la de los usuarios no es tan baja como la de los periodistas. Con lo cual, vuelvo a decirlo, es todavía más preocupante. Sony ha tenido más en cuenta la opinión de los grandes periodistas a la del público. Y ojo, esto, aunque en parte es una crítica con Sony, realmente es una crítica a la mala deriva que está teniendo la industria con esto. Que estén priorizando, porque esto no creáis que no lo hace más de uno, aparte de Sony. No creáis que no lo han hecho unos cuantos ya, que están ojo a visor con Metacritic a ver qué puñetas hacen. A ver qué puñetas les da por poner ahora. A los, me refiero a Metacritic, al fin y al cabo recoge lo que son todas las críticas y hace una media de todas las notas que se han puesto, ¿de acuerdo? Bien, pero es que eso sea el factor determinante, es decir, que tú dependas de que a un crítico de videojuegos, que Dios sabe cuánto ha jugado al juego de turno, Dios lo sepa, un día le dé la vena, tenga atravesada cierta compañía, bah, me da pereza este juego de Nintendo, ¡pum!, le pongo un 60. Ah, eso ya ha pasado, sí, pero en fin, lo dicho, depender de eso para valorar si tiras adelante un proyecto, si sigues adelante con tu plantilla, los que les has dado confianza, los que te han creado el videojuego, que ojo, yo no voy a venir aquí ahora de defensor del Days Gone, ¿vale? Pues mi opinión sobre el Days Gone es que es un juego que salió demasiado temprano. Salió como un año antes de cuando tendría que haber salido. Y ahora, de hecho, 18 de mayo, la versión en PC, que veréis que va a ser la mejor versión existente de ese videojuego y que va a ser un juego que va a aparecer otro. Tendrá su deficiencia, efectivamente es un juego que se repite muy pronto. Al menos al principio la sensación que tuve era que todo ya iba a ser una repetición de lo mismo. Pero dentro de lo que cabe, lo que es la parte técnica no va a ser tan desastrosa como en su lanzamiento, ¿de acuerdo? Hasta ahí no se trata de venir ahora aquí al Days Gone de repente, es el mejor juego de todos los tiempos. No, yo no, al menos yo no tengo esa tesis. Ya a quien le guste el videojuego, pues oye, que me parece bien, estupendo, si se trata de eso, ¿no? Pero, ¿habéis de verdad condicionado el Days Gone 2 a la nota de Metacritic? Vuelvo a insistir, esto ya es peligroso.
Esto ya es muy peligroso. Sobre Days Gone 2, de hecho, Jeff Ross ha compartido una recogida de firmas y todo eso para que lancen Days Gone 2. Y se le veía muy emocionado. Con lo cual me hace pensar que Jeff Ross realmente sí que daba a entender que ese Days Gone 2 estaba planteado y al final le dijeron que no, la información que salió hace poco. A ver, lo de Days Gone 2 yo creo que va a depender de dos cosas muy importantes. El feedback de la comunidad, por supuesto, es uno de ellos. Yo, de hecho, pues os invito a que os paséis por la recogida de firmas, aunque en realidad lo de Chance no, como tal, esa recogida de firmas no llega a nada. Pero sí que es verdad que a más ruido se haga con el tema, pues más posibilidades hay de que ese Days Gone 2 llegue, ¿vale? Y luego, pues básicamente la segunda y más importante, creo yo también en esto, es que el Days Gone de PC venda bien. Que, ¡ay! Aquí los seres de empresas también hay que decírselo. Tanto como molesta que los juegos de PlayStation salgan en PC, pues quizá la salida de Days Gone en PC sea lo que salve al Days Gone 2. Sea lo que haga que ese videojuego sea posible, aunque sea dentro de bastantes años. Posiblemente eso sea lo que acabe salvando al Days Gone 2. Evidentemente, dependerá también de ver qué hace Metacritic, porque esto son una escopeta de feria. Es que esta gente no sabe en lo que va a acabar eso. Y a mí, pues vuelvo a decir, me da mucha lástima. Me da muchísima lástima que se estén dejando condicionar, porque vuelvo a insistir, aunque en este caso particular estamos hablando de Sony PlayStation, es porque lo ha hecho el director, el mismo director guionista también del Days Gone. Y esto, vuelvo a insistir, es que es peligroso. Es peligroso para los videojuegos. Es que una cosa es que tú le hagas caso a tu público. Público demanda una serie de juegos, pues oye, si el público demanda Fortnite, pues sacan más Fortnite. Es decir, al fin y al cabo, oferta y demanda, ¿no? Pero unos 70 periodistas, ¿vas a condicionar el futuro de tus videojuegos? Eso ya... incluso, insisto, a pesar de unas buenas ventas, según reseñan en este artículo. Ventas que todavía no hemos conocido. A día de hoy no las hemos conocido. No serán tan grandes. No serán tan grandes, pero... digamos que serían más que suficientes, que no se le podría considerar quizá un fracaso de ventas como podía ser el Death Stranding, ¿no? Que se decía aquello de que había muchas copias en los almacenes y tal, 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 y que hasta que no ha llegado a PC eso no ha remontado. Bien, lo dicho, me lo pone más complicado de entender. Yo por eso hice, de hecho, hace no mucho un vídeo y me decía: ah, pero es que tú Metacritic la criticas porque tu juego no sé qué. Que a mí me da igual, vuelvo a insistir. A mí que Metacritic me diga que el Medieval es una basura, me da igual. A mí el Medieval me encantó. Me da exactamente igual lo que me diga Metacritic. Puede encantarme misa. Yo he jugado ese videojuego. Mi nota no va a bajar por lo que diga Metacritic. Pero es posible que Metacritic se cargara la secuela del Medieval. Que muchos la deseamos, muchos queremos el Medieval 2, exactamente igual que han hecho con el primero, pero con el segundo. Que lo saquen también de esa manera. Que lo dicho, gustará más o menos, pero posiblemente, con lo que estoy leyendo aquí, se haya convertido en algo imposible. O lo que ha pasado, con el Infamous Second Son, con el Killzone, que también fue muy castigado en Metacritic. Con todos esos juegos, con el Drive Club, con alguno de estos que también ha tenido una nota amarillita. Esa saga, de verdad, el hecho de que no continúen no es tanto por las ventas sino por la nota. Lo dicho, muy peligroso. Y por eso también siempre estoy poniendo en valor esta clase de servicios que nos están ofreciendo ahora Game Pass, por supuesto, líder en este sentido. Los juegos que están ofreciendo en PlayStation Plus, el Oddworld Soulstone, el de Apes Odyssey. Que, hombre, la verdad que es un juego que yo sabía que no iba a acabar gustando mucho por el tema de la dificultad, pero yo he notado también que en Metacritic la dificultad de los juegos, salvo que estemos hablando de un Demon Souls, un Dark Souls, un Souls-like, vamos a decir, un juego que tenga mucho renombre, a esos juegos se los cargan enseguida. ¿Por qué? Porque no los juegan. Evidentemente no se los terminan, no se los pasan, no le dan apenas oportunidades porque son muy difíciles, son muy cansinos y van a recibir las notas que van a recibir. Y estos medios de suscripción, estas plataformas de suscripción, ¿qué es lo que nos hacen? Tirar todas esas notas a la basura. Todas las notas de Metacritic las puedes tirar a la basura en el momento en el que juegas un videojuego. ¿Por qué? Porque ya esa nota ya no te sirve como orientación. Ha perdido todo el valor del mundo para decidir si vas a comprar o no un videojuego. ¡Lo ha perdido! No le queda sentido alguno esa nota.
Y yo por eso también hace varios, bueno, hace ya 3, 4 meses, alababa por aquí, por ejemplo, lo que hicieron los de 3D Juegos, ¿no? Que quitaron la nota. Que os puede gustar más ese medio o no, ya cosa de cada uno. Pero los de 3D Juegos, yo lo aplaudí por eso, precisamente porque se distanciaron del tema de las notas. Aprobado, suspenso, obra maestra, vale, un poco cada uno a su manera, pero se quitaron del tema de los numeritos dichosos. Y ahí es donde yo creo que deberían de empezar a apuntar más medios de información, porque esto sí que está condicionando, esto sí que puede ser toxicidad, como dicen algunos. Esto sí que puede ser toxicidad. Pero toxicidad ya no solo para los usuarios, sino para las propias empresas que desarrollan videojuegos. Y yo también por eso he comentado varias veces, ya finiquitando el vídeo, que lo que está sucediendo con Game Pass es lo siguiente. Muy pocos juegos de Game Pass que entren en día 1 van a tener una buena recepción de la crítica. ¿Por qué? Porque la crítica sabe que esa clase de servicio los destrozan. La crítica ya pierde valor. Ya no pueden los críticos de turno condicionar a lo que son las empresas desarrolladoras de videojuegos. No pueden. Pierden todo ese poder en el momento en el que los jugadores lo están jugando. En plan, ¿a mí qué me va a contar un tío de los que puntúa en Metacritic o de tal o cual medio si yo estoy jugando el juego y me parece una pasada? Creo que ha pasado de hecho con el Outriders. No sé qué nota tienes, un 75, un 76, y lo está jugando todísimo Cristo y se lo están pasando bomba con el Outriders. Pero claro, lo dicho, yo es que hasta empiezo a tener la sensación de que ya incluso juegos muy punteros, puede ser un Forza Horizon 5 o alguno de esos, yo es que incluso veo que algún juego de esos lo van a empezar a castigar mucho. Le van a empezar a dar una caña espectacular. Yo de hecho casi me atrevería a hacer una apuesta de que muchos de esos juegos, el 90 de nota lo tienen prohibido. El 90 lo tienen prohibido. 89, 88, pero que de ahí no pase la cosa. ¿Por qué? Pues porque le han permitido jugarlo a los jugadores, porque ya no pueden engañar a nadie. ¿Y cómo es la manera que tienen de llamar la atención? Le estamos poniendo notas bajas. Y que se cree pues la típica guerra de consola entre usuarios. Estos son los sitios donde se auspician las guerras de consola. En estos sitios. No lo busquéis en YouTube, no lo busquéis en otros lados. En estos sitios. Los medios que llegan tan lejos, tan lejos, tan lejos como para influir ni más ni menos que a Sony PlayStation. Ni más ni menos que a Sony PlayStation en cuanto a sus decisiones. Eso porque tú lo digas, no, se lo discute al director del Days Gone, que está en la calle. Se lo discute al director del Days Gone, que está en la calle, desde el año 2019. Se lo discute a él, a mí no. Y lo dicho, ya sabéis, link de la descripción, en EVA, también tenéis un enlace a Amazon para comprar lo que queráis y también os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.